See ya. ¿Puede ser que no te escuche, profe, o soy yo? No, yo tampoco. No, no, yo tampoco lo escucho. No, no tiene audio, profe. ¿Ahí se escucha? Ahí va. Ahí va, listo, sí. Pase, tengo mucho ruido acá de afuera, no sé si es un motor o qué, que están como a pleno, y bueno, nada. Quería tapar un poquito el sonido, pero bueno, no importa. Vamos así. ¿Todo tranqui? ¿Cómo andan? Todo tranqui, ¿usted? Bien, 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 todo tranquilo. Ahí va, esperamos un par más. Bueno, el otro día había hablado con la profe de Ceci, que tienen después. Ella me dijo que tienen un examen hoy, ¿no? O que presentar un trabajo o algo así, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a hacer un par de actividades tipo bien concretas, así cortamos, si podemos, un poquitito antes, como para aquellos que tengan que dar en la otra materia puedan como prepararse y tomarse unos minutos bien, digamos, ¿no? Así no le corre el tiempo a la profe, ¿sí? Bueno, estamos. Ahí va. Bueno, la idea de hoy es seguir un poco con lo que habíamos visto la semana pasada, que era como una etapa de la historia económica argentina. Hoy nos vamos a centrar más que nada en el periodo, si se quiere, de lo que es como el peronismo, digamos, y el post-peronismo, es decir, lo que va entre el periodo entre 1945 y 1975, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es como ver dos conceptos que son fundamentales en la historia económica argentina, ¿sí? Uno es más político y el otro es más económico, ¿sí? El concepto político lo vamos a ver con una nota que se llama, el concepto es empate hegemónico, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué es un poco. Y el concepto económico fundamental, que de hecho se relaciona hasta el día de hoy con lo que nos pasa, que es el tema del stop and go, ¿sí? Como arranque y freno, ¿sí? Y está estrictamente relacionado con la falta de dólares, ¿sí? O sea, ese es un elemento clave. Digamos que desde el proceso de industrialización fuerte de la Argentina, después de 1945, fue un proceso que se acentuó cada vez más. Tuvo periodos en donde se pudo compensar medianamente, pero siempre la demanda de dólares de Argentina es, si se quiere, el gran nudo de los problemas económicos, digamos, para el desarrollo que pretende la sociedad argentina, ¿verdad? Pero se relaciona muy estrechamente con esta noción de empate hegemónico, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a hacer es voy a dar algunos elementos muy básicos de lo que fueron, de lo que significó en la economía y en la política el gobierno peronista. Después vamos a ver un videito que explica muy bien lo del stop and go, y luego una nota para ver el tema de lo del empate hegemónico. Así que es muy reveladora, porque la nota es desde hace 10 días atrás, pero sigue, digamos, utilizando ese concepto. Bueno, los gobiernos peronistas en general, ¿sí? Estamos hablando de los primeros dos gobiernos, entre 1946, 1952, 1952, 1955. En el 55, el gobierno de Juan Domingo Perón, digamos, es expulsado por un golpe de Estado, hecho por los militares,
con amplios apoyos de la Iglesia Católica, de los radicales y de los sectores liberales. ¿Sí? Pero los ejecutores del golpe son fuerzas militares. ¿Sí? Entonces, en ese periodo de 9-10 años, ¿sí?, se da una transformación radical de la Argentina, tanto en lo económico, pero sobre todo en lo político. ¿Sí? La activación de las masas populares, digamos, la activación de los sectores populares, a través de sindicatos, a través de la articulación y la apertura del voto femenino, a través del conjunto de derechos, ¿sí?, y de una redistribución más equitativa de los ingresos, generó una activación política que rompió con el esquema de dominación que había antes. ¿Sí? Es decir, ahora ya la gente estaba muy activa, organizada en general, y estaba muy en pos de buscar ampliar y defender los derechos que iba conquistando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo en economía, básicamente, Perón? Podemos dividir estos primeros 10 años en dos periodos. ¿Sí? Lo que fueron básicamente son planes quinquenales, se llama, es decir, planes de 5 años. Claramente llegó a ejecutar uno y el otro no llegó. ¿Sí? Pero dentro del inicio del segundo, que no pudo terminar, había ya un cambio. El primer plan quinquenal lo que buscó básicamente fue redistribuir, ¿sí?, los recursos, las divisas, los dólares, los ingresos, ¿sí?, de exportaciones que generaba el sector primario, ¿sí?, y intervenir en esa veta comercial para esos recursos, redireccionarlos hacia áreas donde requirieran, ¿sí?, redireccionarlos para la compra de, para invertir en la industria, para la compra de maquinaria pesada, ¿sí?, y para el mantenimiento de la infraestructura. ¿Sí? ¿Cómo se generaba esto? Bueno, intervenía en el mercado de la venta de granos, básicamente, lo que hacía era, sí, supone, lo pensamos con el ejemplo de hoy, ¿sí?, de la soja al día de hoy. Si hoy la soja estuviera $500 la tonelada, bueno, el gobierno intervendría y diría, bueno, vos intentás vender la soja a 500, yo antes de que la termines de vender a 500 voy a intervenir en el mercado, le voy a poner un precio máximo, ¿se acuerdan de cuando vimos de oferta y demanda? Bueno, le pongo un precio máximo, le pongo 500, si vos la vendés a 500 le pongo 400, esos 100, ¿sí?, que quedan, me los quedo yo y los utilizo para redistribuirlo a otra rama de la industria. ¿Sí? Claramente, ¿sí?, claramente, el sector agroindustrial, sobre todo el agroexportador, en general nunca tuvo buena relación con el peronismo, digamos. De hecho, digamos, lo consideró abiertamente una actitud casi confiscatoria. ¿Sí? Lo que hacía, digamos, es simplemente un esquema de intervención que estaba muy de moda en la época en otras economías, pero bueno, a los sectores terratenientes argentinos nunca le cayó muy en gracia que una persona que venía de otro palo socioeconómico, que era un militar, sin nombre, sin apellido, que no surgía de su riñón y sin consenso, le aplicara esas políticas, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones fueron muy comunes, ¿no? Por un lado, intervenía directamente en la forma de obtener ingresos, y por otro lado, además, había controles mucho más estrictos sobre los trabajadores, los derechos que se iban ampliando los trabajadores, la seguridad en el trabajo, o sea, una cantidad de presiones, si se quieren. Presiones no, controles, por arriba y por abajo de la actividad, que al sector que era el que, digamos, el que producía las divisas, que traía dólares, básicamente, claramente se ganó la enemistad casi eterna de ese sector, ¿sí? Pero la contraparte fue poder tener recursos legítimos para volcarlos en la industria, ¿sí?, que iba creciendo cada vez más, ¿sí? Y además en, a ver, consolidar, si se quiere, obras de infraestructura, ¿sí?, hospitales, escuelas. Si uno piensa en provincia de Buenos Aires y en los bordes de Capital Federal, los grandes hospitales y las grandes escuelas, sobre todo los colegios técnicos, uno puede encontrar casi con seguridad que van a ser de fines de los 40, principios de los 50. Es decir, han sido construidos claramente con la iniciativa del aporte estatal, ¿sí? Y esa plata, sí, surgía no solo de los impuestos internos, sino del excedente este que se le recortaba esta sobreganancia al sector, digamos, terrateniente, y se lo utilizaba para distribuirlo, ¿sí? Esta fue una de las grandes estrellas de los primeros 4 o 5 años del gobierno. La mayoría tiene los nombres de... Tienen los nombres de ellos, Juan Domingo Perón, Eva Perón, por ejemplo, Hospital Eva Perón, allí. Los hospitales, sí, los hospitales luego pasaron a tener esos nombres, de hecho, dos provincias, La Pampa se llamaba Eva Perón, y lo que fue después la provincia de Chaco, creo que también, originariamente se conoció, creo que... Hay un hospital en zona sur también que se llama, sí.
Sí. La verdad es que en este momento, en el ámbito de salud, por ejemplo, fue la primera vez en la historia argentina que hubo una planificación nacional de ministerios. De hecho, fue la primera vez que hubo un ministerio nacional con la gestión de Ramón Carrillo, ¿sí? De hecho, Ramón Carrillo se había como filtrado la imagen de su cara en el billete, en el supuesto billete de 5.000, que todavía no salió, ¿sí? O sea, la labor de Carrillo de pensar la salud como un elemento fundamental y estratégico de la vida nacional, eso fue la primera vez que pasaba. Y eso claramente requería muchísimos recursos, ¿sí? Pero la voluntad de organización nacional del peronismo era la primera vez que había un partido, digamos, y un liderazgo que estaba dispuesto a pensar, si se quiere, a un nivel nacional, y no solo le importaba la zona agroexportadora, ¿sí? O sea, no solo se ocupaba de la zona núcleo pampeana, digamos. Entonces, ahí viene el elemento de cambio, si se quiere. Pero esto, obviamente, intervenir en los mercados y dirigir recursos para un lado o para otro, claramente te genera apoyos y muchos enemigos también, digamos, no, no es gratuito, ¿no? Así que bueno, ese es la primera clave de eso. En el primer momento, a ver, es muy exitoso esto, los primeros 5 o 6 años, pero para 1950 ya empieza a haber un límite y está relacionado con la cuestión esta de la falta de dólares, ¿sí? La falta de divisas. Entonces, ¿qué es lo que hace Perón? En el segundo plan quinquenal, lo que establece es una suerte de cambio, es decir, agarra y dice, bueno, ahora ya que tenemos un agro que produce bien y una industria que más o menos está de pie, bueno, ahora vamos a volver a un esquema de, si se quiere, un poco más liberal económico. ¿Qué significa esto? Vamos a ir por términos de productividad. Si bien él sabía que les había dado muchos recursos a los trabajadores, muchos derechos y mucha, mucha plata a la industria local, ¿sí? Y muchos beneficios y les permitía las importaciones y qué sé yo, y subsidios y créditos, ahora lo que les pedía Perón a la industria era que produzcan más, ¿sí? Y a los trabajadores, que produzcan más en menos tiempos, que sean más, más productivos, más eficientes. Bueno, eso claramente generó muchísima resistencia dentro de los obreros. De hecho, llegó a haber huelgas, o sea, huelgas. Había principios de huelgas contra ese primer gobierno peronista, pero bueno, la idea era esta, ¿no? Decir, ya se sabía que se había dejado de sacarle tanto recurso al sector agroexportador, y ahora lo que buscaba era como, bueno, con el sector industrial decir, che, bueno, ya te di un montón de recursos, competí mejor. ¿Por qué? Porque ahora la producción argentina empezaba a competir con otras producciones, sobre todo con la producción brasilera, ¿sí? Y con la producción mexicana. Entonces, para competir en esos estándares, ya había que realmente apurar un poquito así el paso. O sea, había como que realmente darle más énfasis a la productividad y la eficiencia. Bueno, eso, si bien cayó bien entre el sector empresario, para los sectores obreros no, 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 no les cayó del todo bien, ¿no? Que su gobierno, teóricamente, como no peronista, como que lo forzara a un trabajo más duro, ¿sí? Entonces, ahí se arma así una suerte de vaivén, ¿sí? Es muy típico del peronismo tener idas y vueltas. La política económica del peronismo nunca es una, ni siquiera en ese primer gobierno original, ¿sí? Nunca fue como única y clara, sino que siempre buscó adaptarse a los contextos, ¿sí? Y esto lo vamos rastreando en cada gobierno que se reconoce peronista, sabe adaptarse al contexto internacional y regional, ¿sí? Entonces, lo que se buscó básicamente fue mantener la producción agropecuaria, que produzca recursos, que produzca excedente, intervenir en esos mercados y redistribuir, ¿sí? Para tratar de potenciar sobre todo el sector industrial, secundario y de servicios, ¿sí? Es decir, potenciar las instituciones educativas, potenciar instituciones de salud, mejorar el alcance de los servicios públicos, ¿sí? Estamos hablando de asfalto, agua potable, tendido eléctrico, telecomunicaciones, ¿sí? Energía eléctrica, hay grandes embalses y represas que son de la época de Perón, digo, y todo esto pensando en escala nacional, ¿sí? O sea, de todo el país, no simplemente darle más recursos a las zonas más ricas. Entonces, eso de nuevo generaba muchos apoyos en las zonas más postergadas y generaba mucho, mucha oposición en las zonas que ya venían muy beneficiadas desde hacía 50 años atrás. Entonces, ahí encontramos una cuestión que lo podemos relacionar con las escuelas económicas, claramente, que es el Estado interventor, un Estado, si quiere, más de corte keynesiano, intentando generar que el mercado todo el tiempo consuma más, ¿sí? Que los obreros tengan más plata, que consuman más productos argentinos,
que esto genere más inversión en las industrias y más producción y más ganancias, ¿sí? O sea, darle cada vez más rápido a la ruedita del hámster, ¿sí? Por oposición al modelo liberal que había hasta 1930, que era como, bueno, vendamos lo que más fácil nos queda, que eran los productos agropecuarios, y que gane el que tenga que ganar. O sea, los dueños de la tierra y los dueños de las vacas, bueno, que esos tipos ganen, porque naturalmente, bueno, no naturalmente, pero en este momento, entre comillas, naturalmente les toca ganar más, ¿sí? Entonces, hay una oposición clara entre los modelos. Esa oposición no solo es teórica, sino que lleva una oposición política, ¿sí? Muy, 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 muy grande. Es decir, el modelo de país que quería los diferentes sectores políticos, los actores de la vida social, ya no fueron lo mismo, ¿sí? Aparece un nuevo actor. Aparecen los obreros organizados, ¿sí? En su gran mayoría, muy, muy consustanciados con el peronismo, ¿sí? Y empieza a haber una oposición muy, muy, muy fuerte antiperonista, ¿sí? Estamos hablando de sectores de la sociedad rural, sectores de la iglesia católica, porque habían sido desplazados de la vida cultural, estamos hablando de sectores liberales, porque ya el mundo liberal ya había dejado de ser dominante, y como había un montón de tendencias, si se quiere más, de corte populistas o nacionalistas, entonces se empieza a armar una suerte de ajedrez constante, de puja, entre sectores políticos que tenían diferentes visiones de la economía, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Buenísimo. Bueno, entra Renzo. Bueno, entonces, lo que tenemos entre esas dos experiencias de peronismo, básicamente tenemos un primer plan que era sacar los recursos al agro y volcarlo en otras áreas de la sociedad y de la economía. La segunda parte, ya el peronismo deja de, si se quiere, ponerle tanto la pata encima al sector agropecuario y busca que la economía industrial pegue el salto y crezca, ¿sí? Esto lo va a lograr, pero parcialmente, porque ya para 1955 se encuentra con el golpe de Estado, ¿sí? Entonces, una vez terminada esta experiencia del primer peronismo, empezamos a, si se quiere, a deambular en una zona en la cual no tenés, ninguno de los contendientes de la vida política argentina lograba imponer una visión de sociedad, ¿sí? Y entramos en lo que se llama, lo pongo acá en el chat, ¿sí? ¿Sí? Esta noción, ¿sí?, que se llama empate hegemónico, ¿qué significa? Que ninguno de los sectores, ¿sí?, económicos y políticos, ninguno de los sectores económicos lograba armar un país en el que todos, digamos, siguieran las órdenes de esa idea, ¿sí? Así como el modelo agroexportador. ¿Hoy sería la grieta? Sí, podría ser la grieta, sí, 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 sí. Igualmente, a ver, no, sería distinto, creo yo. Porque, por ejemplo, no todos los sectores, si decimos que la grieta es peronismo-antiperonismo, no todos los sectores peronistas, si se quiere, son tan intervencionistas como los de ese momento, ¿sí? Hoy tenés un montón de sectores del peronismo, si se quiere, que, de hecho, digo, había muchos peronistas actuando dentro del gobierno de Cambiemos, que tenían una visión, si se quiere, más aperturista, más liberal de la economía, ¿sí? Y sin embargo, después tenés otra raíz más intervencionista, más de izquierda, que por ahí no tiene problema con intervenir en la economía fuertemente, ¿sí? Entonces, a veces, muchas veces, las discusiones políticas, puede haber mucha discusión política, pero hay acuerdo en lo económico, de quién tiene la plata y a quién tocar el bolsillo y a quién no. Muchas veces eso está ahí. Por eso, la cuestión hegemónica es fundamental. El empate hegemónico es qué sectores económicos están peleándose por manejar el país y que la gente obedezca y, bueno, y que se arme, ¿sí? O sea, que se arme una idea de país y que la gente lo respete y se siga, ¿sí? Como fue el modelo agroexportador. El modelo agroexportador eran o conservadores o radicales, pero todos sabían que el motor fundamental de la economía era el agro. Y listo. O sea, eso no se discutía, ¿sí? Acá empiezan un montón de debates porque surge otro modelo, ¿sí? Entonces puede haber sectores radicales que son más industrialistas, sectores peronistas que son más liberales, puede haber sectores liberales que no son neoliberales, sino que querían un liberalismo más como la década del 20, ¿sí? O sea, se empiezan como a dividir, las familias políticas se empiezan a dividir. No es una grieta
de 1 o 0, no es binario, sino que empieza a ser mucho más matizado todo, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pasar ahora, ¿sí? Es una nota de hace 10 días atrás, de Alejandro Berkovich, que quiero que le presten atención, ¿sí? A este concepto. Aparece la idea de empate hegemónico, y quiero que la lean y que me describan quiénes son, ¿sí? O sea, qué es el empate hegemónico y cuáles serían los sectores en pugna, ¿sí? En lo que dice la nota. Y vamos a ver que es una constante desde hace 80 años, ¿sí? Ahí les paso el link. Ahí va. Ahí está en el chat. Así que abran esa nota, ¿sí? Léanla, no es tan larga, son 5 minutitos y después charlamos sobre esto, ¿sí? Lo fundamental es esto, denle bola al concepto de empate hegemónico. ¿Sabe, profe, ¿sabe en qué pensaba mientras los leía? Sí. En el teorema de Pareto. Sí, bueno, claro. Lo asimilaba con eso. Sí, sí, exactamente. Lo que empieza a estar en juego es la posibilidad de redistribuir recursos o generar mejoras. En el esquema liberal no debería afectar a nadie. En el esquema por ahí de la economía post-1930, es obvio que los recursos tienen que salir de un lugar. O sea, al no inventar dólares... Nosotros tenemos que conseguir recursos sanos, digamos, y válidos. Y de algún lado tiene que salir, ¿sí? Hay un tema. El problema es
Claro, y ahí hablan una disputa de los burgueses contra los obreros. Exactamente, sí. Los burgueses igual, burgueses versus burgueses contra los obreros, perdón. Sería un esquema muy, sería un esquema muy, muy marxista que reduce, digamos, la realidad. Porque tenés otro claro, elemento, muy edad media. Sí, y tenés un elemento, digamos, fundamental que es muy de la vida política argentina, que es el tema de las clases medias, ¿sí? Las clases medias urbanas que vos tenés a partir de 1930, 1940, claramente no se reconocen con el peronismo, pero sí se benefician de muchas de sus políticas, ¿sí? Entonces vos tenés gremios, por ejemplo, que en otros lados del mundo no son peronistas, pero acá son peronistas, ¿sí? Gremios docentes, gremios de bancarios, gremios de empleados de comercio. En otros lugares, esos lugares no se quieren reconocer como sindicalistas y como sindicalizados y como obreros, ¿no? Son más liberales e individuales. Bueno, acá en la Argentina no. La verdad, nunca lo había pensado eso. Es así. Pensá también gremios de médicos, asociaciones de, incluso de abogados, ¿sí? O sea, grandes profesiones liberales que en otro lado no quieren ser sindicalizadas y como, viste, unidas a una imagen de una plataforma política, acá claramente nacen y sus derechos y su existencia como colegio, como corporación, nacen de la mano del peronismo, ¿sí? O sea, fuertemente. Entonces, ahí tenés un elemento que a veces, cuando les conviene para obtener ventajas, son peronistas, pero después a veces para votar no son peronistas, ¿se entiende? O sea, por eso el tema de la grieta a veces sirve para esconder muchos comportamientos mucho más ricos, ¿sí? Por ejemplo, con el aguinaldo. Exactamente, ¿sí? Que muchos dicen, viene el aguinaldo, pero no soy peronista. Entonces, como la disputa lógica de todos los años, digamos. Esa chicana, ese meme que es muy típico, ¿sí? De, bueno, claro, eso. No te gusta el peronismo, bueno, renunciar al aguinaldo, renunciar a la obra social, a las vacaciones, qué sé yo, bueno. Bueno, ya eso... Que si bien no lo hizo, él lo hizo Villafañe, pero bueno, quedó como que fue en su gobierno. El tema es, sí, ahí el peronismo fue muy vivo en retomar un montón de ideas, ¿sí? Y conceptos y hasta proyectos de ley que no habían funcionado, que no habían tenido la fuerza política suficiente para llevarse a la práctica. Y sobre todo, como decía lo de la salud, lo de Carrillo, a nivel nacional, ¿sí? Porque por ahí puede haber un experimento de, no sé, un municipio o una provincia que tenía tal regulación. El tema es tener la fuerza política para decir, che, ahora está esta ley, todos la respetan, ¿sí? O sea, todos la tienen que respetar. ¿Eso qué requiere? Requiere poder político, claro. ¿Sí? Requiere una versión hegemónica del Estado, de decir, che, la línea es esta, de Ushuaia a La Quiaca, todos los obreros registrados tienen aguinaldo, tienen las vacaciones, tienen las cuestiones de salud y seguridad laboral, ¿sí? O sea, lograr eso, ¿sí? No es nada menor en todos los ámbitos, ¿no? Recuerden la clase que vimos hace 2 semanas en las cuales las condiciones de trabajo eran, digamos, tenían mucha ganancia en la zona núcleo, pero luego el informe este de Vialet Macé nos mostraba que en La Rioja o en Chaco o en Formosa las condiciones eran casi medievales, ¿sí? Entonces, lograr estandarizar y mejorar el nivel de vida de todo el país, eso ya es mucho más jodido, ¿sí? Bueno, ¿leyeron la nota? ¿Sí? Bueno, a ver, ya hay muchas cámaras apagadas. A ver, Male, Vidal, ¿me escuchás? No me escucha, se durmió. Yo digo que se durmió. A ver si... Bueno, otro. A ver. Roma, Agustín. ¿Me estás escuchando? Sí, pero lamento comunicarte que no la leí. ¿Qué estás haciendo? Porque no me cargó. Muchas frases de... No. Muchas frases de Los Redondos, qué sé yo. Poca cámara, muchas frases. Mucho sticker. Y bueno, es la que va, profe. A ver, ¿cómo que no la leíste? Si está el link ahí, avísame que no te llegó el link, chabón. Bueno, a ver. No.
Llegó, pero no me carga la página, porque a veces Zoom me caga y me deja o usar todas las aplicaciones o nada. Esta vez ninguna. No, no sé qué quiere que haga, profe. Pobre sí. Bueno. A ver, Braille, Enzo, ¿estás? Sí, están todos dormidos. Yo también tengo ganas de dormir, loco, no sean injustos. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿A quién puedo apelar? Para no apelar a los mismos de siempre. Acá veo este chabón con la facha y con el buzo. Alejo, Boquete, ¿estás? ¿Puedo hablar con la cámara apagada? No se me va a enojar, profe. Sí, obvio. Enojado estoy siempre, así que no hay problema, no te preocupes. Ah, bueno. Pero podés hablar tranquilo. No. No, yo porque estoy... No te digo, no estoy dormido, pero de todas las maneras es lo mismo, así que... Tranca. ¿Pudiste leer la nota? ¿No te pasó lo de Roma, no? No. La estaba leyendo. Bueno. Dale. Chusmeale y contanos qué es el tema de empate hegemónico. Sí. Yo mientras... Ahí vuelvo a leer esa parte para... Dale, eso que está ahí, es bastante transparente cuando aparece ahí, es bastante fácil. Mientras les comparto acá una filmina del periodo, ¿sí? Para entender un poco más. ¿Se ve acá la filmina? ¿La llegan a ver? Sí, sí. A mí no me cargo todavía. Se ve medio borroso. Ah, a mí no me cargó todavía, profe. Miren que voy de vuelta. Porque a veces le hago zoom para que se vea más, más grande y no, ahí la bardea. ¿Ahí cargó? Sí, ahora sí. No, pero que no estaban grandes, sin zoom se veía borroso. No es que cuando lo acercó nada más. Ah, bueno. Bueno, lo que se ve acá es una línea de tiempo, ¿sí? Para que se entienda, ¿ves? Acá arriba lo que tenemos es las dos constantes de todo el periodo, ¿sí? Entre 1955 y 1976 es un periodo en el cual tenemos stop and go, ¿sí? Que es el concepto que ahora vamos a ver qué es, y el concepto de empate hegemónico, que es lo que ahora Alejo nos tiene que contar qué es, ¿sí? Mientras tanto, sí, yo les voy tirando como en el 55 tenemos un golpe de Estado, ¿sí? Que voltea a Perón. En el 58 asume Frondizi, que es de la UCR, ¿sí? Y acá tenemos los lineamientos económicos y políticos, ¿sí? Empieza el desarrollismo, que es una forma más elevada, si se quiere, de mejorar la industria, ¿sí? Con mayores inversiones y préstamos del exterior y mejorar la competitividad económica. En el 62, obviamente, tenemos otro golpe, ¿sí? De Estado. En el 63 asume Illia, de nuevo el radicalismo tratando de hacerse cargo del país y tratar de, si se quiere, contener a todos los sectores políticos que están adentro. Obviamente fracasa. En el 66 tenemos otro golpe de Estado, ¿sí? La llamada Revolución Argentina. ¿Sí? Y luego en el 73 tenemos la vuelta de Perón. ¿Sí? Que lo que busca es, ¿sí? Ya el último Perón, ¿sí? Que ya a punto de morir, si se quiere, lo que busca es mediar entre las fracasas. Cámpora al gobierno. Claro, primero está Cámpora, ¿sí? Y Cámpora y Solano Lima, ¿sí? Un viejo conservador de la década de 40, y luego a los 50 días se hacen nuevas elecciones y ya Perón, habilitado para ser electo, gana la presidencia, ¿sí? Pero lo importante de eso es la idea de Perón de restaurar, si se quiere, ese sistema que él había tenido décadas atrás, ya no se puede llevar a cabo. ¿Sí? Es decir, lo fundamental es que ya no puede, ¿sí? Con el esquema político con el que había sido tan exitoso en la década de 40-50, ya la sociedad argentina es muchísimo más moderna y muchísimo más compleja que lo que él pretende ver. ¿Sí? De nuevo, así como en la década del 30 tenemos una élite que quiere aplicar un modelo que ya no va para la complejidad social que hay, el Perón del 70 se encuentra con una suerte de herramientas para las cuales la sociedad es demasiado compleja. ¿Sí? Está muy tensionada políticamente,
por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda por organizaciones revolucionarias, ¿sí? Por Montoneros, por el ERP, por el PRT, y por derecha, porque ya tenés no solo el peronismo de derecha, sino los militares, viendo cómo... si bueno, ahí se produce la... los choques. Sí, bueno, la vuelta... La vuelta de Perón. De Ezeiza. Primero la vuelta de Ezeiza. Claro. Ya en la vuelta de Ezeiza te muestra, adentro del peronismo, las discusiones que había, pero no solo es el problema dentro del peronismo, sino que recorre a todos los partidos, ¿sí? Todos los partidos y todas las fuerzas políticas tenían un ala de extrema derecha y de extrema izquierda, ¿sí? Incluso el radicalismo tenía una postura bastante de izquierda en esta época. Después se olvidó, claramente, y ahora es lo que es, pero bueno. Así que esa es la idea, ¿sí? Si vemos la filmina, tenemos, ¿sí? Esperen que la vuelvo a compartir. En la filmina tenemos, entonces, un gobierno militar, ¿sí? Hasta el 58, del 58 al 62, un gobierno civil, ¿sí? Luego tenemos otro golpe militar en el 62, tenemos otro gobierno civil en el 63, otro golpe militar en el 66, otro gobierno civil en el 73, y el último y el peor de los golpes militares en el 76. Es decir, tenemos una alternancia de poder entre intervención militar y gobiernos civiles, sin la posibilidad de la gente de votar al peronismo durante 18 años, que eso hace claramente a esta cuestión de empate hegemónico, ¿sí? Que ahora, no sé si el compañero Boquete lo encontró. ¿Ale? Sí, sí. Ahí va. Sí, ahí lo releí. Ahora, dale. ¿Lo encontraste? Sí, a ver, por lo que entendí, el empate hegemónico acá lo describe. Como bueno, arranca a contar en un momento lo de la salida de Perón, pero a la vez cuenta que lo describe como un empate porque dice que ninguno de los sectores, o sea, menciona la burguesía argentina, sí, y la sociedad civil, que uno de los dos podía imponer lo que podía imponer sus objetivos, digamos, de alguna manera, como que lograba cancelar o quizá impedir que su rival, digamos, económicamente cumpla sus objetivos, pero no podía cumplir los suyos, entonces era un empate. Exactamente. Y acá menciona, por ejemplo, que tanto, por ejemplo, la sociedad agroexportadora tradicional como la Fabril Mercado Internista, sí, podían gestionar el capital extranjero y vetaban los proyectos de los otros, pero lo que no lograban era imponer los suyos. Y lo que después pasó fue que desempató la dictadura, como dice acá textualmente, que fue una masacre, pero bueno. Exactamente. Fue básicamente eso. Genial. Eso era exactamente lo que quería ver, ¿sí? O sea, esta situación de un montón de actores, ¿sí? Y acá lo que preguntabas vos, Lauta, no es blanco y negro, no es que era una opción u otra, porque de nuevo, incluso sin estar Perón acá en la Argentina, el peronismo empezó a tener disidencias internas. Entonces, ni siquiera ya se podía volver a ese primer peronismo en 1946, ¿sí? O sea, la sociedad argentina se modernizó tan rápidamente y se moderniza tan rápidamente que la cantidad de actores y visiones políticas y económicas son muy variadas y ninguno logra una mayoría, digamos, estable. Entonces, las dos veces que tenemos gobiernos radicales, ¿sí?, se ven muy asediados no solo por la resistencia del peronismo y el sindicalismo, sino también por la presencia de los militares, ¿sí? O sea, claramente están todo el tiempo viendo cómo que cualquier cosa no les gusta, iban y literalmente se plantaban en la Casa Rosada, ¿sí? Sabían que podían echar al presidente. De hecho, así le pasó a Frondiz. Pero bueno, salimos y entramos, ¿sí? Y vamos con el concepto de stop and go, ¿sí?